Perdón que la moleste, señora. Pero nosotras con mis amigas hace muchísimo tiempo, todos los domingos, ocupamos esta mesa para charlar un poco, para tomar algo, para comer. ¿No le importaría correrse a la otra? Ah, pero qué raro. Porque la que todos los domingos toma algo acá en esta mesa con sus amigas y charla soy yo. ¡Graciela! ¡Iván! ¡Ay, discúlpame! ¡No te reconocí! ¿Lo esperaste? ¡Sí! Tenés el pelo. Oh, no sabés lo que era esta mañana mi pelo. No te puedo creer, boludo, tenés divino. Pero no sabés. ¿Viste la publicidad de esa mina que hace ella, la publicidad de shampoo que tiene dos fideos? Sí. Así era yo. ¿Vos, Gofi, qué pasó? ¿Tenías el pelo graso? No, tenía fideos en la cabeza. ¡Ay, qué horror! ¿Sabés por qué? No. Anoche llegué a casa con un pedo, pero me moría. Genial. Me caigo en la cocina. ¿Sí? Trato de reaccionar, de levantarme, me agarro de la olla con los fideos, me la pongo de sombrero. Me caían todos los fideos por acá. Traté con todos los productos del mercado y no hubo caso. ¿Por qué, jurame? ¿Te pusiste todos los shampoos y nada? No, shampoo no. No. No sé si habría shampoo en el baño, ¿viste? Pero no fui porque no llegué. Me puse la bolsa del mercado, me agarré el changuito y no podía levantarme. Yo dije, más, sí, me quedo acá. ¿Y sabés lo que hice? Agarré queso de rallar, un tenedor y me los comí todos. Porque además, primero se me pasó el pedo, que era buenísimo. Y después esta mañana me lo arreglé, ¿viste? Fui a la peluquería, mira, me hicieron un brushing, estoy brutal. Créeme, estás divina. De cara estás divina. ¿Vos sabés que todavía, pero todavía conservás cierto parecido? ¿Parecido a quién? A vos. A tu cara original, te juro. Pero escúchame, ¿cómo te acababas de operar? Sí, por supuesto. ¿Qué te pasa? Me hice los labios. ¡Oh, claro! ¡Qué tonto! ¡Los labios, claro! Pero mira, me puse colágeno, pero ¿sabes qué? Me quedó un poco grande, la verdad. No. Entonces el médico me dijo, ¿sabes qué? Le tengo que agregar nariz. Sí, adivino. Para que tenga un poco de nivel. Porque la cara quedaba como apuntando para abajo, ¿viste? Compensaste, pero qué tonta. Estuviste tonta, lenta. ¿Por qué? O te hubieras agregado pómulos, pero yo me pude, mira, quedó divino. Mira, ay, qué quedaron brutales. Es una estatua, es una estatua. Estoy divina, ¿no? Estoy brutal, estoy choncha. En serio, yo lo pensé, vos sabés, lo de los pómulos. Y yo le dije al doctor, doctor, ¿qué? ¿Y si me arreglo y me agrego pómulos? Y él me dijo, no. ¿Por qué? Porque si le agrego pómulo, le voy a tener que achatar un poco las orejas. Ay, claro. Vos sos silicona. No, ¿y sabes qué? No. Yo cerré los ojos y me vi como el topollillo. No. Y dije, no. ¡Me quedo así! Estás divina. Porque total, cualquier cosita, viste cómo soy yo. Voy y me opino. Claro. No me hace nada. ¿Y vos te hiciste las lolas al final? No, yo me las hice tres veces. Ah. ¿Sabes qué pasa? Que la última operación, ¿viste? Sí. Una silicona se me corrió. No. Entonces me quedó una mucho más grande que la otra. Entonces, de este lado, para compensar, me pongo una taza de té con leche. ¿Sabes qué pasa? Se hace problemita, como jode la manija, se me incrusta. ¿Qué viste? Barbaridad, tenías que conseguir un bol. Sí. Pero dime una cosa, eso no es increíble. ¿Te gusta? Es mágico. Júrame. Pero eso es una estatua, una estatua viviente, una densa de mármol. Ay, sorry, chicas, discúlpenme que los moleste, pero en realidad yo todos los domingos me encuentro con mis amigas acá, vamos a charlar, así que no les jodería sentarse en otra mesa. ¿Mirta? ¿Graciela? ¡Mirta! ¡Libón! ¡Oh! ¡Disculpame! ¡No te reconocí! ¡Te operaste! ¡Sí! ¡Pero cómo estás! ¡Divina! ¿A que no se imagina qué me hice? ¿Qué te hice? Pero, mira, les voy a contar la verdad. En realidad, yo fui al cirujano plástico, ¿no? Sí. Porque quería sacarme la bolsa de los ojos. Sí. Tenía así los ojos hinchados como dos huevos duros. Entonces, al cirujano, tipo, así como que se le fue la mano. Sí. Y a mí se me fueron los ojos. Entonces, para disimular que los ojos me habían quedado como una china, me fui a la embajada de China y me hice china. ¡Sos china! ¡Sí! ¡Ay, qué genial! Sí. Pero, perdón, ¿pero te seguís llamando Mirta Aguirre Recalde? Bueno, no. En realidad, cuando el embajador me dio los documentos, me dijo que ahora me llamo Mirta Aguilde Recalde. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! ¡Adoría! ¡Nunca tuve una amiga china! ¿Te vas a ser comunista también? ¿Ay, vos decís? No. ¿A usted le parece que eso será divertido? ¡A comunista! ¡No me espanto! ¡Estás loca, ni ahí! ¡Ni ahí! ¡Era un chiste! ¡Ah, no! ¿Pero qué es esta cosa? Discúlpeme. Okay. No, perdón. Okay. Los tipos mueren por las orientales, ¿eh? ¿Qué? ¿Mueren? ¿En serio? Espera, escucha. ¿Qué? Si ir más lejos... ¿Qué? Ese tipo divino
que está con un moño, sí, no deja de mirarme. No me sacan los ojos encima. Míralo, míralo bien. Perdóname, el tipo divino con moño es hermoso. Pero tu cirujana, además de dejarte china, te dejó ciega. Tenés que operarte de la vista, Mirta. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que en realidad estoy esperando para conseguir turno. Te juro, no veo la hora. Está pobre. No, vi la hora de operarse, claro. Pobre. No, no veo la hora en el reloj. Oh. ¿No sabes lo que pasó el otro día? ¿Qué? Y poco me pasé por un espejo y me quise saludar. ¡Ay, no! Tenés que operar. Bueno, pero no importa. Ustedes saben cómo soy yo para estas cosas, ¿no? ¿Cómo? Cualquier cosita, voy y me opero. ¡Oh! ¡Por supuesto! Oye, yo el otro día me hice una lipo. ¡Ay, sí! ¡Sí! Estaba como 7 kilos más gorda. ¿Te acordás? Me acuerdo. Sí, yo también. ¿Vos también te acordás? No, yo también estaba 7 kilos más gorda. ¡Ah! ¡Ay, cómo no me voy a acordar con lo que me costó bajarlos! ¡Las lipos están carísimas! Perdóname. Estaba hablando de mí. Estaba hablando yo. No, yo también. Bueno, pero yo, déjame que sigamos hablando de mí, porque estoy hablando de mí. Okay, bueno, okay. Entonces, ustedes saben que no comer es un embole. Como total, pocas veces. Un embole. Entonces yo, como soy una mujer casada y el único placer que tengo, como todas las mujeres casadas, es comer, dije yo, me saco estos 7 kilos. Una tarde en el quirófano, me saqué todo, quedé ética. ¡Divina! ¡Ética! Y después volví a comer todo lo que me guste, cualquier cosa me espero. Y además, no sabés cómo se puso mi marido con la bajé la hinchazón de la lipo, se puso como loco. Fue doloroso, pero valió la pena. ¿Operarse? No, estar con mi marido. Sí. Ay, yo la última vez, te cuento, cuando me... Ay, no, no, esto se van a ¿qué? Morir. Contá. Primero mírenme bien. Sí. Cuando me puse colágeno en los labios, fue una sola inyección, ¿eh? Sí. Era como tener un chupete así tipo entre los dientes, ¿entendés? Sí. Pero me acostumbré, divino. Mírenme bien, mira, mírenme bien, ¿eh? A ver, ¿qué tenés? ¿Qué? Me hicieron la boca de Kim Basinger. Es verdad. Ay, es verdad. Es verdad, tenés razón. A mí, yo no sé si lo cuentan, me hicieron la nariz de Nicole Kidman. ¡Ay, cierto! Sí. ¿Y el mentón? El mentón Penélope Cruz. ¡Ah, sí! Increíble. ¡Igual! Increíble, increíble. A mí me hicieron la cola. ¡Ay, chica! La de caballo en la peluquería. ¡Ah! ¿Les gusta? Pero te queda brutal. Y además... ¿Qué? Me agregué culo. ¡No! ¡Stop! ¡Mostra! ¡Ay, mira cómo me muero! Siempre quise hacerme eso. ¡Me muero muerta! ¡A ver! ¡Oh! No saben cómo me siento. Contentísima, imagino. No, me siento con mucho cuidado, porque se me llega a encapsular una nalga, entonces ya no me puedo parar, entonces no me voy a presentar por 3 semanas. ¡Estoy dolorida, pero chocha! ¡Pero qué horror! ¿Van a ordenar algo? Sí. Sí. Salto de rana, cuerpo a tierra, 3 flexiones seguidas, ordenamos enseguida. No, yo le decía así, sí. Eligieron algo para comer. Oh. Bueno, ¿sabes qué pasa, camarero? Nosotros en realidad nos estamos cuidando, ¿sabes? Entonces yo quiero tipo un tomate partido al medio y una rebanada de queso crema, ¿puede ser? Bueno, ok. ¿Espinaca hervida puede ser? ¿Sola? No, estoy con las chicas, no seas lancero. ¿Te vino cómo están los tipos de que me operé? ¿Esto cómo lo comen? No, yo no hablaba de la ensalada. Pero yo no, quería poder ser más rápido, mi amor. ¡Qué gradera espinaca, además, lo tuyo! ¿Y vos qué comes, amor mío? Una ensaladita. ¿Para beber? No, para comérmela. ¿Cómo me voy a beber una ensaladita, tonto? ¡Me tragué todo con la cebolla! Y yo quiero para beber agua mineral sin gas. Ah, eso también. Sí. ¿Y mozo, pan de centeno tiene? Sí. Ay, bueno, entonces cómalo usted, porque debe ser muy rico. No creo que sea rico, si no, no trabajaría de mozo. Ay, no, por favor, que pescoso. Ay, qué horror. Le repito, no sería. Sí. Tomate. Sí. Un tomate partido al medio, una rebanada de queso descremado, una espinaca hervida, sí, una ensaladita y el pan de centeno. Sí, todo sí. Sabe. Ay, gracias. Muchas gracias. Está bueno. Está bueno. Sí. Gracias, mozo. Bueno. Vaya. Sí. Ay, sí.
viste lo que te miraba con moño, ¿no? Chicas, escucha, yo te digo una cosa. Nosotras estamos acá, es domingo, estamos festejando nuestra cirugía. ¿Por qué tenemos que escapar esa mierda que acabamos de pedir? ¡Por favor! ¡Ya! ¡Cambiamos todo! ¡Queremos tres profiteroles con doble ración de dulce de leche! ¡Mozo, mozo! Y por favor, que sea todo diet. Y si me es diet, da igual. Total, cualquier cosita, vamos y nos operamos.